Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sean ustedes bienvenidos nuevamente a una emisión más de Mente Sana, su programa favorito de esta tarde aquí en Tabandú. Estoy con mucho gusto presentando aquí a mis compañeros, que tengo el privilegio de sentirme acompañado por ellos cada jueves. Norma. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están, muchachos? ¿Cómo están, amigos, allá en sus casitas, en sus oficinas, donde quiera que nos estén viendo? Un gustazo saludarlos nuevamente, ya regresando de otra semanita de un congreso muy padre, que tuvimos la oportunidad de estar ahí en Acapulco el fin de semana en el congreso de terapia de cognitivo-conductual, perdón, y terapias basadas en evidencia científica. Un saludo, por favor, para Eric, el director del Centro Guerrerense de Terapia Cognitivo-Conductual. Eric, muchísimas gracias por todas tus atenciones y pues bueno, con otro programa aquí. Claro que sí, joven Alex, ¿cómo estás? Bueno, pues primero que nada, un gusto de que nos sigan viendo. Y sí, como ya mencionaba Norma, regresando de la playita, desafortunadamente no alcanzamos a broncearnos. Ni la sí vimos. De llenarnos un poco de, de conocimientos. Así es. Y pues, como siempre, un gusto y un placer estar con ustedes una semana más. Pues bueno, un tema sasasasazo, como todos los jueves. Hoy hablaremos de algo muy, muy interesante. Hablaremos de lo que es machismo y feminismo, de estas dos formas o perspectivas que abordan, pues bueno, posturas en cuanto al género, en cuanto al trato, en cuanto a la manera de vivirnos y concebirnos, ¿no? Y pues de alguna manera también de esos factores que impulsan, que generan, que provocan ya sea la existencia de un machismo o un feminismo, que a fin de cuentas son cuestiones como muy, muy ligadas una con otra, ¿no? Así me equivoco. Es. No, así es, y fíjate que un tema pues súper interesante, como cada jueves les comento, traemos temas, queremos traerles temas a ustedes que sean de actualidad, y bueno, se acerca ya el Día Internacional de la Mujer, próximo 8 de marzo, y bueno, para ir cerrando un poquito el ciclo de lo que veníamos hablando, de lo que es el amor, la sexualidad y todo este tipo de situaciones, pues iniciar con este tema que son los roles de género, distinguir que no es lo mismo el género que la sexualidad. ¿Sí sabían eso, muchachos? ¿Verdad? Así es, sí. Que la sexualidad es propiamente, pues que nacemos con un sexo biológico, ¿no? El masculino, que es el hombre, y el femenino, pues que es la mujer, que dista mucho de lo que vienen siendo los roles de género, ¿no es así? Así es, ¿no? Que los roles de género tienen un poquito más que ver con las cuestiones ya de educación, de formación y de direccionamiento del comportamiento que debemos de tener como hombres o como mujeres, ¿no? Y que es a fin de cuentas de lo que se trata esto del tema de machismo y feminismo, perdón. Entonces, bueno, pues partamos un poquito de entender qué son, ¿no? Así es. Vamos entendiendo qué son. Primero que nada, pues bueno, el concepto de feminismo, aunque tiene mucha resonancia, actualmente es un concepto muy añejo, o podríamos decir que un poquitito viejo, ¿no? Se habla de que incluso antes de la Revolución Francesa había movimientos feministas. Estamos hablando de casi más de 600 años en la historia, en los cuales ha existido ya la presencia de la mujer y se ha buscado que ésta tenga un papel preponderante. La intención del feminismo, pues bueno, es porque se ha demandado de parte de la mujer propiamente un reconocimiento de sus derechos como persona, como ser humano, como ser individual y obviamente pues como mujer, ¿no? Quitando de lado como este estigma de convertirla en la ama de casa, en la mujer que tiene que estar encargada siempre de las labores del hogar, en la que tiene que sacrificarse por los demás, que tiene que estar como en este continuo, ¿no? De atender las necesidades del otro y dejando de lado muchas veces sus propias necesidades. Entonces, es chistoso cómo desde ese entonces, desde esos siglos, y en la Revolución Francesa, principalmente la figura de una mujer, Christine de Pizan, una mujer cultísima, que enviuda a los 23 años, y que es la que empieza a picar como esta parte de la promoción del derecho de la mujer, ¿no? De buscar que la mujer tuviera una presencia social, porque bueno, recordemos que en aquellas épocas, principalmente en el inter entre la Revolución Francesa y el fin de lo que fue la Edad Media, la mujer estaba totalmente anulada. Así es. Entonces, a partir del Renacimiento que toma un nuevo auge y se empieza a ver a la mujer como una figura importante, preponderante, que formaba parte ahora sí del círculo social y que aparte pues influenciara interesantísimo en todas las dinámicas sociales, ¿no? ¿Cómo ven? Así es. No, pues súper interesante, y a mí que,
Oye, todo este tema es súper importantísimo, me late muchísimo que estemos hablando de esto porque pues sí he vivido en carne propia algunas como mujer, me imagino. Discriminaciones como mujer, desde el acoso en los trabajos, en la calle, de ahí se acuerdan hace un par de meses sí, que ¿verdad? Llegué yo toda fúrica, alterada después de haber tenido un problemita por ahí con una persona que pues se quiso pasar de listo, ¿verdad? Y simplemente por el hecho de vernos, de ser mujer, es de verdad, híjole, las personas que me siguen por ahí en Facebook deben de haber notado ya que sí me considero una persona, una mujer feminista, pero no en el sentido de que duro contra ellos, de estar extrema, contra ¿no? los hombres, no, sino en el sentido de que exista una equidad de género, que es propiamente lo que vamos a hablar. Así es, ¿no? Y a donde debería de apuntar esta vivencia sí. de la relación hombre-mujer y de la vivencia, vamos, de la expresión de lo femenino y de lo masculino, que sí. a fin de cuentas no es vivenciar una cuestión separatista, sino no. más bien abordar el asunto de reconocimiento de ambas figuras y de la importancia que pueden tener estas para el desarrollo social como tal, ¿no? Así es. ¿Tú cómo ves, Alex? ¿Qué piensas? Bueno, es que había mucha información aquí sobre machismo y feminismo que realmente ahorita escuchando a Don Osme, que así como de ¿desde cuándo viene todo esto? Y que uno, en la actualidad muchas veces sigues escuchando las marchas, las protestas, los grupos que hablan sobre el feminismo, sobre terminar los genocidios a mujeres en muchos lugares, incluso sí. por la misma situación. Así como de, ok, escuchar desde dónde viene todo claro. para saber hasta dónde estamos en la actualidad. Así es, y es de verdad muy frustrante que tengas que luchar por conseguir por un papel, ¿no? un lugar en la sociedad, porque no se te reconoce. O sea, como hablabas de la historia, era literalmente exacto. estabas bajo el yugo de tu padre y ahora sí que endosaban tu acta de nacimiento cual vil factura hacia tu esposo, ¿no? Hacia el cónyuge. Entonces pasabas de ser propiedad de tu padre para ser propiedad de tu esposo. Entonces, qué fuerte, ¿no? sin derechos de votar, sin derechos de emitir opiniones. Y bueno, esto yo creo que se remonta hasta, por ahí estaba leyendo en un ¿cómo se llama? Un artículo. Que hasta en la Biblia dice, ¿no? O sea, que callen claro. las mujeres porque ellas no tienen voz ni voto. Entonces, qué fuerte. Qué bueno que no nací en esa época. Sí, qué bueno que estás en esta época donde ya sí. los 60s y 70s devolvieron ese lugar a la mujer, ¿no? Así es. Y bueno, pues en cuanto al machismo, el machismo es una actitud. Uh-huh. Una actitud, un comportamiento que expresamos donde de alguna manera se busca como reivindicar la figura del varón y se resalta, se le hace ver como más importante, se le hace ver como un sujeto con poder, con preponderancia y demás, ¿no? Pero igual hablaremos de esto pues en unos minutitos más, que regresemos de un corte. Gracias, síganos viendo, llámenos por favor, aquí estamos. Regresamos a su programa de Mente Sana. Recuerden darle like a la página, por favor, Facebook, Mente Sana TV, por ahí los vamos a estar esperando. También a la página de tabandú.com. Recuerden que nos están viendo también por iLux en el 125.4 HD. Obviamente los que cuenten
con este sistema de cable. Y bueno, este teléfono en el estudio 520-5757, se mandaba por ahí pasando. No. Luis Adrián no se encuentra con nosotros porque sigue preparándose pues para obviamente para brindarles un mejor servicio y pues de mayor calidad. Le mandamos un besote, que ayer fue su cumpleaños, entonces muchas felicidades, chaparrito, sabes que te queremos mucho y bueno, ya festejaremos el fin de semana. Entonces, les vuelvo a repetir el teléfono, 520-5757 con la 01351. Y antes de irnos a un corte, les estaba comentando Oz acerca de lo que era el machismo. El machismo, algo donde todos los latinos, especialmente los mexicanos, especialmente, tienen esa reputación. Pero es que es una herencia de la cultura española, fíjate que es un sistema de creencias, ajá, de actitudes que de alguna manera se jalaron de la, vamos, de la conquista española y de la imposición que hacen los españoles para con nosotros los mexicanos, uh-huh, en ese entonces, y se convirtió en una serie de creencias arraigadas que se han ido perpetuando. Entonces, el machismo es más marcado en América Latina por eso, pero existe en todo el mundo. Uh-huh. O sea, no somos españoles, la única cultura machista. Italianos, los también. Árabes. Los árabes, que no están gruesísimos. Y los africanos, los árabes, que mucha, ¿no?, gente por supuesto. ¿Los qué? Sí. Africanos. Los africanos también. Sí, y es que tiene que ver, wow, también con esta cuestión de superioridad, como ya habíamos abordado en el bloque anterior. De repente el reconocimiento y el darle como más valor a un género que a otro, ¿no? Uh-huh. Y de concederle un poquito más de poder a la figura, en este caso masculina, sin que realmente tenga por qué existir así, ¿no? ¿Por qué ser así? Sin embargo, pues bueno, las creencias, los mitos, todo lo que rodea esta vivencia de lo masculino, pues, y de llevarlo a la supremacía, uh-huh, es lo que produce el machismo, que no es nada bueno, ¿no? Entonces, ¿el machismo, o sea, se nace machista o se aprende a ser machista? No, se aprende, definitivamente es un aprendizaje, no podemos hablar de un nacimiento. Porque obviamente hay características, como ya lo mencionabas, ¿no? Nacemos con un sexo, por así decirlo, determinado por nuestra genética, ¿sí?, nacemos hombres o mujeres, pero las actitudes y conductas se aprenden. Entonces el machismo no es más que una conducta, ¿sí? Una conducta expresada. Así, y ahora sí, con los condicionamientos, hablando de este tipo de situaciones, sí, ahora que anduvieron por allá. Ahora sí, desde que uno nace, ¿eres un niño? Ok, tienes que hacer ciertas cosas de niño. ¿Eres una niña? Tienes que empezar ciertas cosas de niña. Los niños no utilizan ciertos colores, las niñas sí. Así es, definitivamente si vamos a un hospital donde acaba de dar a luz una mujer y vemos en la puerta del cuarto un moño, ¿moño color? Sabemos que es un niño. Y si es un moño rosa, sabemos definitivamente que es una niña. Y cuando entonces, no saben qué es, le ponen moñito amarillo. Amarillo. Hombre, mujer o quimera, ¿no? No se sabe. Bueno, pero definitivamente eso ha traído muchísimas consecuencias, muchachos. Ahorita, por cierto, en la página de Facebook les acabamos de poner el link sobre un discurso que hizo Emma Watson en las, ¿verdad?, Naciones Unidas, que está, la verdad, increíble. Habla acerca precisamente de los estereotipos, perdón, de todos estos roles de género que decía Emma Watson que cuando ella quiso dirigir una obra en la escuela, todos la criticaron por considerarla muy mandona, ¿no? Entonces, ajá, yo he tenido esos problemas, me identifico muchísimo con este tema porque sí, de alguna manera siempre me han dicho así como que hablo muy fuerte, muy autoritaria, que soy muy mandona. Yo siempre les digo, lo que pasa es que tengo habilidades de liderazgo, que es distinto. Pero bueno, es de acuerdo también a la manera en la que te van criando, ¿no? Así es. Yo tuve una crianza, afortunadamente, tengo nada más un hermano, que es un poco menor que yo, le mando un besote. Pero siempre mi mamá fue que él podía hacer lo mismo que yo podía hacer y yo podía hacer lo mismo que él podía hacer. Nunca hubo esa distinción de tú no llores porque eres niña, perdón, porque eres niño, o tú no puedes hacer estas cosas porque eres niña, ¿no? Y la prueba está en que yo aprendí a manejar motocicleta y yo enseñé a mi hermano a manejar motocicleta. Mira. Entonces, siempre fue este tipo de situación y de fuerza que mi mamá nos inculcó a ambos. Entonces, pues qué padre. Desgraciadamente, pues en la cultura, a nuestro alrededor, las personas que llegamos a ser de alguna manera con estas características un tanto seguras, un tanto confiadas, un tanto respetándonos a nosotras mismas lo que queremos, pues se nos empieza a considerar o a tachar de feministas en el mal plan, ¿no? Viéndolo como
el feminismo como en contra de los hombres, como... Sí, no, y es como una postura que a fin de cuentas ya tiene que ver también con otros aspectos. Se habla a lo mejor de este feminismo radical cuando efectivamente hay un ataque de la mujer hacia el hombre, ¿no? Y cuando la defensa del derecho rebasa y se quiere pasar por encima del derecho incluso del varón, ahí es donde no es tan sano el ejercicio de lo femenino, ¿no? Del feminismo en este caso. Cuando se van ya a esa parte. Y fíjate, es verdad, en el discurso de Emma Watson, como lo estaba comentando, ella dice eso, o sea, feminismo no es ir en contra de los hombres. O sea, el feminismo no es contrario de machismo. El feminismo es luchar por una equidad de género. Y estamos hablando de equidad, no de igualdad, porque jamás vamos a ser iguales. Fisiológicamente somos pues completamente distintos, emocionalmente, psicológicamente reaccionamos de manera distinta, porque bueno, así es nuestra naturaleza. Entonces, hablar de una igualdad, pues obviamente los hombres no dan a luz, los hombres no se embarazan, son más prácticos, las mujeres somos más sensibles, más sentimentales, más emocionales. Hasta cierto punto, porque claro que podemos llegar a ser tan prácticas y tan seguras como los hombres, así como los hombres pueden llegar a ser tan sentimentales, tan emocionales como las mujeres, simplemente no se les da el permiso, ¿no? Sí, verdad, y definitivamente la intención precisamente es llegar como a esta equidad, que rebasa un poquito los términos de igualdad. O sea, no es buscar condiciones iguales para el hombre o la mujer, sino las condiciones que sean adecuadas a cada uno y que permitan el desarrollo de los dos, no solamente de uno solo, ¿no? Porque también entraríamos a lo mejor en una cuestión de buscar tanta igualdad, en incluso ponernos a rebasar estos límites que comentabas. O sea, nosotros como varones, pues no, nunca vamos a dar a luz, no está en nuestra naturaleza biológica esa posibilidad, en cambio en ustedes sí, ¿no? Y es un milagro, porque también hay una contribución del varón para que exista otro ser humano, claro, ¿no? Y hay un compartir, a lo mejor quizá no de la gestación como tal, dentro del vientre, de llevar al bebé, pero hay un compartir en toda la dinámica de la vivencia del embarazo. Ahorita me alegra que muchas parejas entran en esta dinámica de estar como muy equiparados en función de vivir sus embarazos muy en conjunto, ¿no? Muy a la par. Muy a la par, o sea, aunque el hombre no lleve al bebé en el vientre, pues está ahí, habla también con el bebé, atiende, busca la manera de conectar, ¿no? Y sabe que existe una responsabilidad, ¿no? Que antes de, mira, tú estás embarazada y quédate, ya me voy con los amigos un rato y ya cuando tengas el chamaco me avisas. No, sí, ¿no? Es entrenarte, acompañar a tu esposa, prepararse juntos, porque esto es algo también mental, que no solamente se tiene que preparar la mujer, sino también el hombre. Claro. Para llegar a este cambio. Y lo sufren mucho, o sea, los embarazos también lo sufren, bueno, no lo sufren, pues es que sí, algunos lo sufren, porque la mujer obviamente tiene unos cambios hormonales tremendos, entonces, fíjate, híjole, que difícil. Leí en un estudio y de alguna manera tuve oportunidad de comprobar que así sucede, que hay ocasiones donde este compartir tiene que ver con las enzimas que la saliva procesa. Entonces, tengo una pareja de amigos donde ella es la que pues está embarazada, pero el que tiene todos los achaques de la náusea, el vómito, todos los malestares es él. ¡Ay, qué lindo! Es tan chistoso, es tan chistoso, porque efectivamente él padece muchísimo durante todo el proceso de embarazo. Él es quien está vivenciando toda esta onda de sentirse a veces mal, de que le dan los mareos de repente. Y ella como la nada, ¿no? Obviamente también, no digo, no es que no tenga ningún achaque, pero no se dimensiona lo que él siente. Entonces es bien padre cómo compaginan esa parte como pareja ellos en la vivencia del embarazo. Qué padre. Qué padre, ¿no? Fíjate que hablando de embarazo, una de las cosas que se, bueno, que se vivió como una revolución fue el uso de los anticonceptivos en la mujer. Exacto. ¿No? Porque entonces me acuerdo que mi mamá cuenta que estaba el eslogan cuando empezó todo esto de los anticonceptivos, de usted decide si se embaraza. Entonces, ya desde ahí, pues ya es un paso gigantesco para la mujer, el decidir si quieres ser mamá en ese momento o puedes pues esperarte un poquito para estar mejor preparada por cualquier tipo de circunstancia. Era una limitante muy grande en las mujeres, ¿no? Porque si en principio no era muy común que trabajaras, tenías que quedarte en la casa, ya no era tu decisión, ya era algo impuesto. Entonces, si no te gustan las labores domésticas, pues lo siento, mamacita, ¿verdad? Porque ahí te vas a quedar. Así que fideos o jodeos, sí, no había fideos, entonces, pues, pobre mujer. Y la de fideo ya se acabó, decía mi abuelo, ¿no? Entonces, pues ni modo, agua y ajo, ¿verdad? Sí.
Entonces, pues desde la revolución por los anticonceptivos, el hecho de que la mujer pudiera, votar, o sea, es relativamente Exacto. corto el tiempo que tenemos, votando, para decidir el futuro político, bueno, con todas sus desavenencias, ¿verdad? En este país. En este país. Yo estoy muy En el contenta, mundo. Oscar. ¿Se me nota, Alex? Poquito. Es que es un tema que la verdad sí me Sí. gusta bastante. Sí. Ustedes nacen con muchos privilegios nada más por el hecho de ser Bueno, de niños. hecho sí, ¿no? Hay como una permisividad de más cosas. Es curioso cómo si el género masculino desde su propia concepción viene con esta orientación de permisividad de muchas cosas, ¿no? Así es. Un poquito más de soltura, un poquito más de libertad. Y aparte por una concepción errónea, se cree que el bebé, en el caso del varón, pues es más resistente, ¿no? Y que puede aguantar más cosas, golpes, situaciones que se van dando a lo largo del desarrollo, cuando en realidad podríamos hablar de que el cuerpo es igual. O sea, un bebé, sea niño, sea niña, es igual de frágil. Sin embargo, vamos creciendo como niños y es más de empujarnos a hacer cosas. Y a la niña es, no, cuidado porque te puede pasar algo. No, cuidado porque eres frágil. No, cuidado porque eres delicada. Y los niños no, somos rudos desde chiquitos, nos avientan a esta onda de ser como rudos Aunque también y aquí ser. será cuestión de relacionar un poco con lo que es el bullying. Que muchos Claro. niños que realmente los padres los educan de, oye, eres un niño, pero tienes que respetar a las niñas, y ambos tienen que ser equitativos. ¿Ves el grupito el grupito Sí. alfa donde son los machos, donde son los que dominan? ¿Qué pasa cuando tú llegas ahí? Pues ese tipo de personas te dicen, ok, tú no eres macho, entonces tú eres una persona inferior, una persona que realmente es muy feminista, entonces a ti te tenemos que dejar a un lado porque tú no entras en nuestro ciclo de machos. Entonces aquí también es, los hombres tienen una ventaja, pero si un hombre no se comporta como un macho relacionado con su grupo, entonces esta persona es discriminada y la quitan a un lado para decir, ¿sabes qué? Sí. Tú eres inferior a nosotros. Así es. Desplazada, ¿no? Y luego tanto mito que hay, digo, el programa anterior que hablábamos todavía un poquito de los mitos, ¿qué onda con esto de que de repente se siga con la exigencia de que la mujer tiene que llegar virgen al matrimonio, ¿no? Ah, claro. ¿Qué Así onda es. con esto de que la mujer adquiere el mote de ser la esposa de, ¿no? Está como título de propiedad. Es lo que te digo, o Ajá. sea, es como si endosaran tu acta de nacimiento. No Ándale, entiendo ¿no? yo, o sea, es Dejas de algo ser que la no hija de concibo. Julanito para Sí, ser después de la de ser la esposa de hija, ¿no? Sutanito. Así es, o sea, O yo no sea, pasas de una entiendo. propiedad a otra. ¿Qué Ahora, ¿qué pasa? sucede? Bueno, yo me imagino que han visto, bueno, la mujer, pues estamos viendo ahí una imagen en la pantalla, estos roles, ¿no? Tienes que ser sumisa, no usas armas, tienes que ser dependiente, tienes que ser esposa, madre, en el ámbito doméstico únicamente tienes que ser ama de Desenvolverte. casa sin opción a ser, nada más. Tienes que ser fiel, Cuidar de los cuidar de los hijos. hijos, y pues obviamente nada más estar para la Y reproducción. encargarte, exacto, para la reproducción. Sin embargo, en el varón, perdón, tiene que ser una persona más dominante. El hombre sí puede utilizar las armas. El hombre, como ya lo mencionamos anteriormente, él sí puede Libre. ser libre. Desde niño tiene muchas ventajas de repente. Es el marido, es la persona que se hace cargo o la cabeza de la familia. Así es. También Es quien trabaja, ¿no? aclaro. Es quien trabaja, lleva el sustento a Quien se casa, encarga de la disciplina. el que Aunque dirige. aquí en la cuestión de la disciplina, un hombre machista realmente muchas veces lo que hace es deslindarse la responsabilidad de casa. Dice, ok, yo soy el hombre de la casa, yo traigo el dinero, yo proporcioné todo, yo me mato allá afuera, ustedes se quedan en casa. Tú eres la mujer, tú eres la encargada de cuidar la Educar. casa, de que todo esté en orden y educar a los hijos. Entonces, pues qué fuerte, ¿no? O Pues sí. sea, también es una carga, ahorita que estábamos hablando de la equidad de género, qué fuerte que el hombre tenga que ser siempre la cabeza de la familia, el duro, el que imponga la disciplina. ¿Quién no se acuerda de estas frases, ¿no? De que cuando venga tu Cuando papá llegue vas tu a papá ver, vas a ver. ¿no? Ah, sí, cuando la mamá se le sale de Entonces, mano. sí, Sí, quiero escuchar claro, que se paró pero el le voy a decir a tu carro o algo así. padre Así es, para que te entonces. ponga en su lugar. Y llegaba el padre todo cansado, todo hambriento, todo así ya con ganas de descansar, y en lugar de eso, pues puras quejas, ¿no? Y tener que poner la disciplina en lugar de llegar y amorosamente darle un abrazo a sus hijos. Descansar tan solo, ¿no? Descansar. Descansar, a veces sí, de verdad, no dimensionamos
la carga que llevan. Yo creo que no es quitarle ni ponerle ninguno de los dos géneros, es simplemente reconocer la figura de ambos. Sí. Y pues actualmente qué ventaja, que igual muchas parejas se están rompiendo y que también no todos los hombres son machistas, no todas las mujeres son feministas en este sentido estricto. No, pero sí hay como el reconocimiento. Sí, claro, ¿no? Definitivamente. Y qué bueno que se vayan dando las cosas así. Así es. Pues vámonos ahí rápidamente a otro corte comercial de este segundo bloque. Recuerden, por favor, marcarnos al 520-5757, la 01351, y darle like, por favor, a la página, de Mente, Mente Sana y de tabandú.com. Regresamos en un momento. Esto es Té de Tabandú. Tabandú.com, tu portal de internet. Estás viendo Tabandú, Tabandú.com, iluminando tu horizonte. Transmitiendo desde Zamora, Michoacán, México. Correo electrónico radio@tabandú.com. Sitio web www.tabandú.com. Tabandú.com, tu portal de internet. Iluminando tu horizonte. Gracias por seguir acompañándonos y seguir aquí en este programa de Machismo y Feminismo. Un programa donde realmente nuestra sociedad, nuestro país, lo amerita mucho. Que tenemos los dos lados muy opuestos, el machismo y el feminismo. Machismo históricamente y feminismo por luchar por los derechos de las mujeres. Así es, porque por poco a poco ir abriéndonos camino, ¿no? Que se nos trate pues como seres humanos. Con equidad. Con equidad, digo, sí, todavía es... Esa es la búsqueda. Y como decía una amiga mía, no es tanto de luchar por ser iguales, es simplemente luchar por llegar a ser lo más equilibrado, que sería la palabra correcta, equidad, justos, lo más equilibrado posible, sí. Y dejar de ser este objeto que la mujer ha sido durante mucho tiempo, que se oye una palabra muy fea, pero que así se ha utilizado. La mujer es un objeto donde solamente lo utilizas para tener hijos, un objeto que solamente lo tienes en casa para que te tengan niños, claro, un objeto donde... Muchas veces las mujeres tienen que incluso cumplir con las demandas que el hombre tiene tanto impuestas, ¿no? Y que muchas veces van incluso muy en contra de lo que ella quiere. Sí, o sea, y es esta discriminación o esta falta de equidad de verdad que llega a molestar, porque, por ejemplo, yo hablo por experiencia propia, el hecho de que vayas a solicitar trabajo y tengas que cuidar de ir bien vestida, pero si quieres llevarte un vestido que de alguna manera pues se te ve muy bien, pero ya se ve un poquito demasiado bien, híjole, no se vaya a malinterpretar. O relacionado con esto, que muchas veces vas a un trabajo y qué es lo principal que dice ahí, que la mujer sea soltera, que no tenga hijos, que tenga tiempo libre. Sino las requisiciones, de repente, por ejemplo, mucha discriminación con las mujeres embarazadas, ¿no? ¿Sí? Actualmente ya, gracias a la nueva reforma laboral, se eliminó la petición del famoso examen de gravidez, que era para determinar que la mujer no estuviera embarazada, y si estaba embarazada no era contratada, entonces... Porque no te sirve. Exacto, porque no sirve y porque la vas a tener que asegurar, y le vas a tener que brindar el espacio de su incapacidad para que pueda tener a su bebé y demás, ¿no? Entonces, son muchas cuestiones, pero ojo, mujeres, tienen derecho a ser cubiertas, sí, en cuanto a seguridad y todo esto, ¿no? Así es, y que no les violenten sus derechos. El hecho de que no sufran acoso sexual en los trabajos, y algo bien triste que yo me he dado cuenta es que esta discriminación y muchas veces el machismo va muy encaminado también, lo fomentamos las mujeres. No nos destruyamos unas a otras, chicas, o sea, hagamos equipo, porque realmente claro, es de que, ay, no, sí, mira, ya está en ese puesto, de seguro ya dio quién sabe qué a cambio de tener ese puestazo. Sí. No es así, o sea, apoyémonos, ya suficiente tenemos
con este tipo de situaciones tan, tan discriminatorias como para que encima también nosotros nos sigamos poniendo... Y claro, de repente sí sucede que alguna mujer se tiene que de repente acostar con alguna persona, pero muchas veces relacionada con eso, no es ni siquiera porque ellas quieran, sino porque es, desgraciadamente. O lo haces o te vas. O te vas. O está el acoso detrás, ¿no? De repente está el acoso y realmente son forzadas a, o desgraciadamente por esta falta de repente de oportunidades. Digo, no es justificar la conducta, pero qué desafortunado y qué desgraciado que tenga que ser a veces así. Y que la mujer tenga que conseguir un puesto de trabajo, una oportunidad, teniendo que recurrir a usar su cuerpo como un objeto, ¿no? Así es, no, y deja tú aparte el hecho de que únicamente te cataloguen como objeto sexual, que lo vemos en toda la publicidad del mundo, sí. Así como al hombre lo ven como cajero automático, ¿no? O sea, no se trata de eso, se trata de una equidad, de ponernos a trabajar, de ir a solicitar un trabajo, y que te paguen igual que le podrían pagar a un hombre si vas a desempeñar las mismas labores, que no se trata de que no podamos. Por ahí también compartimos en la página de Facebook un video de la publicidad que está haciendo, creo, el gobierno de México acerca de, y dice, dice un hombre: si mi esposa puede ir a trabajar a una construcción, yo puedo quedarme a lavar la ropa. Entonces se trata de esta equidad, o sea, a los hombres no se le caen los pantalones y se quedan en su casa a hacer las labores domésticas. Claro, si se lava un traste, si se barre, no pasa nada. O sea, y como ya hemos comentado también en los demás programas, el ser una pareja no es simplemente de que cada quien tiene sus deberes, sino es de complementarse. Ahora en la actualidad, así tanto es. Hombres como mujeres estamos teniendo nuevas oportunidades para seguir adelante. Entonces, no, y la situación es tan difícil que ya no, o sea, ya no es de que el hombre se va a trabajar y la mujer se quede en casa. Exactamente, no se puede, ¿no? Yo sería feliz, o sea, claro. Ese cómic está maravilloso, ¿eh? Sí, 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 y es algo acerca de las costumbres, de cómo nos van criando, ¿no? De cómo nos van educando en la cultura. Dicen, ay, las mujeres el sexo débil, somos súper miedosas y los hombres súper valientes. Pero es de que cuando estamos pequeños, a las mujeres se nos cohíbe y se nos sobreprotege, ¿no? Así o sea, es, yo te cuido, no hagas esto, estás chiquita, eres una niña, ten mucho cuidado para que no te pasen las cosas. Y a los hombres pues se les alienta a vencer los miedos, entonces por eso que cuando crecen, pues los hombres crecen con más confianza, con más seguridad, y las mujeres pues a veces no somos capaces de andar solas, ¿no? Sí, ¿no? Porque no se les brinda esa posibilidad de crecimiento, de ser, ¿no? Entonces, desgraciadamente también la dirección de la conducta y de la crianza apuntala a veces a hacer esta separación tan marcada. Como bien compartía Norma hace un bloque o dos, cuando hay esa educación en casa de que se vea en equidad a las dos figuras, tanto varones como mujeres, pues qué bonito, porque crece sin esa limitante. Yo fíjate que también agradezco mi crianza, porque yo nací pues totalmente rodeado de mujeres, ¿no? Tengo 7 hermanas maravillosas y tuve una madre fantástica que, bueno, de alguna manera me orientaron por esa línea de no tener que estar como el hombre de la casa esperando a que me hicieran todo. Al contrario, se me involucraba en las labores domésticas, se me enseñó obviamente a barrer, a trapear, lavar trastes, lavar mi ropa, hacer de comer. Cuestiones de supervivencia básica. Claro. Así como los hombres deben de aprender a desempeñarse, a desenvolverse solos para cuando vivan de alguna manera solos, que una mujer también le enseñan a cambiar una llanta, a checarle los niveles de aceite del coche. Por supuesto, o sea, importantísimo. Esas, sí, o sea, que los hombres sepan coser un botón y que las mujeres sean perfectamente capaces de cambiar el fusible de la casa, porque ¿qué sucede? Cuando no está el varón, ¿no? O sea, te vas a esperanzar hasta que llegue alguien que te pueda solucionar el problema cuando puedes abordarlo tú. O en el caso de nosotros los varones, o sea, te vas a quedar sin comer porque no cocinó tu mujer o no cocinó quien te acompaña. Comiendo sopas instantáneas o chuchería y media porque no hay quien te cocine, ¿no? O te vas a esperar a que la ropa se lave sola, pues tampoco, ¿no? Claro, y como están mencionando, sí es muy importante esta cuestión de que, okay, sí, la mujer está vista como que es la que hace las cosas de la casa, pero qué mejor que un hombre está viendo ahí y aprenda. Ahorita mencionaron algo sobre lo de las famosas sopas y todo ese tipo de cosas. En mi situación, yo de repente veía a mi familia que cocinaba, yo me acomedía poniendo lo que son los platos, los vasos, sirviendo todo, empezando a semi preparar todo. Pero qué pasaba, que toda la cuestión de la comida yo nunca estaba presente. ¿Qué pasa? Hace aproximadamente 4 años me toca independizarme por mí solo y a un nuevo lugar donde no tenía ninguna persona cerca. ¿Y qué es lo que me pasa? Me quedo así como de, ok, ¿qué me cocino? ¿Qué sé hacer? Realmente no sé nada.
¿Cuál fue mi principal solución? Comer unas cuantas tortitas y desde ahí poco a poco ir aprendiendo un poco a cocinar. Entonces, claro, como ya mencionan, es muy importante que los papás, especialmente mamás allá en casa, enseñen a los niños para que tengan esas habilidades cuando sus hijos tengan que irse a alguna universidad allá afuera o sucede algún tipo de cuestiones donde ambos padres tienen que ir a trabajar. Y tengan te la dejo más fácil, que hay cuando te casas y sí, que la mujer ya cuando tiene al bebé en el embarazo y lo que tú quieras, hay muchas cosas que ya no puede hacer. Exacto. Entonces, ¿quién las va a hacer? O sea, no hay a veces la posibilidad de tener el dinero para contratar a alguien que lo haga. Entonces, pues hombres, le tenemos que entrar definitivamente, ¿no? Y qué bueno, porque ella es apoyar. Un bebé, ¿qué por más supuesto, quieren? ¿Qué más quieren? O sea, 9 meses cargando una criatura. O como mencionaba un señor de un pueblito que pasé una vez, era un señor que todas las mañanas se levantaba a barrer. Ajá. Y no solamente barría su casa, barría 4 casas a cada lado, se pone a barrer como 8 casas. Entonces cada persona que pasaba le decía, le gritaban mandilón, un buen de cosas. ¿Qué fue lo que les dijo una vez ese señor? Dice: el hecho de que yo agarre una escoba o que en un momento incluso me llegue a poner un mandil, no me quita que sea más ni menos hombre. Al contrario, me da más habilidades porque puedo consentir de repente a mi pareja y podemos turnarnos las responsabilidades entre ambos. Así es. Sí, y pero, es bien bonito. Sí, es bien bonito. Claro. Les comento. Híjole, hasta mis herramientas color rosa tengo. O sea, imagínense, mi taladro, mis pinzas. Es bien padre. Ya las venden en los autoservicios así, kits. Hasta botas de jardinero, bueno, esas no las tengo porque no tengo jardín, pero botas de jardinero y guantes y todo en color rosa, moraditos, o sea, o con decoraditos de florecitas, con decoraciones y que ya cosas más prácticas. Sí, esta apertura, bien padre, o sea, a que las mujeres podamos y seamos capaces de cambiar una llanta, de cambiar un fusible, de tomar un taladro y poder colgar un cuadro, y no que antes, pues no, ¿cómo lo vas a hacer si eres niña, no? O espérate hasta que llegue el marido o Julanito para que por favor te haga el favor. Porque no puede hacer, ¿cómo que te hagan, o sea, el favor? El favor de colgar, de poner, de cambiar la llanta. De cambiar la llanta, es cierto. Digo, siempre será más cómodo y, ojo, caballeros, atrévanse, comídanse, ¿verdad? Cuando vean a una dama en apuros. Pero también, damas, o sea, si no hay ningún hombre cerca, que tú seas perfectamente capaz de cambiar la llanta de tu coche. Y bueno, pues háblenos, tenemos aquí el teléfono de Mente Sana, nuestro número celular, que es 351-547-5892, esperamos sus mensajes también. A Tabandú, échenos una llamadita, hoy está muy callado el público, al 520-5757, y por ahí, bueno, estaba publicándose también el número celular para mensajes y WhatsApp de aquí de Tabandú. Y pues, caramba, se nos sigue yendo este programa como agua, ¿verdad? Bueno, vamos a regresar con tips para prevenir el machismo. Prevenir el machismo. Perfecto. Y llegar a la equidad de género. Muy bien, regresamos. Nos vamos a un corte. Tecnogym Fitness Center. El mejor lugar para cuidar tu salud. Contamos con los aparatos más modernos, articulados y de cardio. Aerobics, box, pierna, Insanity, instructores especializados, suplementos alimenticios, horario corrido de 5:30 de la mañana a 10 de la noche y sábados de 7 a 3 de la tarde. A tus órdenes, Onocampo Poniente, 29 Colonia Centro, aquí en Zamora. Somos de la Escuela Pablo Latapit y somos... ¡Tabandú! Magazine Tabandú. Sintoniza este programa donde habrá música en vivo, invitados, entrevistas, análisis y sobre todo tu presencia en un programa donde se sienta la alegría del fin de semana. Magazine Tabandú, sábados 19 a 21 horas, Tabandú Televisión, iluminando tu horizonte. Soy Zaira Ruiz, mezzosoprano, y gracias a todo el auditorio de Tabandú, soy orgullosamente zamorana, orgullosamente Tabandú. Tecnocel, reparación, mantenimiento y venta de refacciones para celulares y tablets de todas las marcas. Trabajos garantizados, ya que contamos con técnicos capacitados. Estamos a tus órdenes en Virrey de Almanza 514,
Fraccionamiento Las Fuentes. Teléfono 126-5578, aquí en Zamora, Michoacán. Tecnocel. Nosotros somos Yaguas Escénica. Y somos campeones internacionales en el área de cheerleading y dance en México. Y nosotros somos Tabandú. ¿Qué tal, amigo? Yo soy Luis Franco, jugador del Club León. Yo soy Jesús Dueñas, jugador de Tigres, y nosotros somos Tabandú. Si quiere que su negocio crezca, acérquese a nosotros. Nosotros lo potencializamos. Tabandú Televisión, tabandú.com. Iluminando Horizonte. Bienvenidos a este cuarto bloque. Ya casi se nos acaba el programa, no lo puedo creer. Pues vamos haciendo saluditos por ahí a la gente bonita que nos ve. Qué gusto saber que hay quienes les gusta el programa, como Javier García, que es nuestro asiduo fan. Muchísimas gracias, Javier. Un saludotote. Norma, te mando un beso. Que se vea ese beso. Javier, muchísimas gracias por estar con nosotros. Y bueno, también yo supongo que ya le diste like a la página de Facebook de Mente Sana. Y bueno, síguenos viendo cada jueves y siempre te estaremos mandando saluditos, ¿verdad? Y yo. Bueno, también esté viendo en la página de Mente Sana en Facebook. Un saludo y un besote también para Michelle Arellán. Un beso. Hermosa. Y para mi amiguísima Noemí Hernández, que también por ahí nos sigue y es nuestra fan. Muy bien. Bueno, chicos, estamos casi a punto de terminar el programa. ¿Y qué creen? No les hemos dicho a los televidentes qué se puede definir como equidad de género. ¿Y qué es? A ver, Alex, cuéntanos. Aquí nos dice que equidad de género es un conjunto de ideas, creencias y atribuciones sociales construidas en cada cultura y momento histórico, tomado como base de la diferencia sexual. A partir de ello se elaboran los conceptos de masculinidad y feminidad, que determinan el comportamiento, las funciones, las oportunidades, la valoración y las relaciones entre hombres y mujeres. Qué importante concepto, ¿no? Y qué manera de ver y visualizar ahora la vivencia de lo masculino y lo femenino como una unidad, no como algo separado. Sí, y estandarizar las oportunidades que existen, claro, para repartirlas de manera justa entre ambos sexos, entre ambos géneros. No se trata de que los hombres hagan más y las mujeres hagan menos, o al viceversa, que las mujeres hagan menos y más, y los hombres hagan menos. Se trata de tener las mismas oportunidades sociales. Biológicamente nunca vamos a ser iguales, jamás en la vida vamos a ser iguales. Y también por nuestra cultura, pues estamos muy limitados, pero se trata de que en lo social, en lo laboral, pues seamos respetadas de la misma manera que se respeta a los hombres. Fíjate, ¿no? Que yo hice un ejercicio ahora en mis grupos de universidad, uh-huh, de una de las universidades donde doy clase, y se me ocurrió proyectarles un video de algo muy interesante que yo creo que hemos oído y conocemos, los famosos monólogos de la vagina. Ah, sí, genialísimo. Que definitivamente son como un rescate precisamente de esa valoración y apreciación hacia la mujer, y que también nos enseñan muchas cosas de los hombres, ¿no? Claro. Del desconocimiento que tenemos a veces incluso de la propia sexualidad. Uh-huh. Súper interesante, por favor, pues métanse a internet a buscar todo este tipo de situaciones. Los vamos a estar compartiendo, como les comento yo, en la página. Y bueno, acaba de llegar un mensajito de Luis Adrián. Precioso, te extrañamos. Te extrañamos, nos haces falta. Nos haces falta, pero bueno, ya estarás por aquí. Y bueno, chicos, tips para de alguna manera equilibrar esta cosa del machismo y del feminismo, bueno, irlo erradicando. Yo principalmente, este tip desde incluso antes de mi carrera, uh-huh, yo se lo mencionaba a la gente. Mamás en casa, ahorita en la actualidad son las principales que educan a los hijos. Uh-huh. Claro, para, es que direccionan. Para hacer esta equidad hay que empezar a tratar a los hijos y a las hijas de una forma equitativa, no solamente así que es. La hija las labores de la casa y el hombre los trabajos pesados, es hacer un complemento, turnarlos. Okay, eres hombre, pero hoy te toca lavar tu ropa. Eres hombre, pero hoy te toca tener tu cama. Eres hombre, pero hoy te toca lavar los trastes. Distribución de tareas, ¿no? Sería uno de mis principales tips. ¿Alguno, Norma?
¿Algún otro? Bueno, en cuanto a las emociones, que les den permiso a los varones de expresar sus sentimientos y sus emociones. No tienen idea, cada vez es más las personas que acuden a terapia, hombres, con ese tipo de situaciones traumáticas, ¿no? Que ya están hasta acá de no poder demostrar sus emociones, que se sienten muy abrumados por ser precisamente cabezas de familia, que se sienten presionados de las exigencias que se tienen simplemente por el hecho de ser hombres, ¿no? Tienen que comportarse bajo cierto estándar y pues no se vale, todos somos seres humanos. Entonces, cuando estén pequeños, si su hijo tiene ganas de llorar, déjelo que llore. Si su hija quiere subirse a, no sé, alguna bicicleta, al árbol, algunas sí. Actitudes que no entren dentro del estándar de lo que las niñas buenas tienen que hacer, pues también si no es algo peligroso, déjenla que lo haga, ¿no? Luego fíjate que algo que me llamaba mucho la atención en la búsqueda de información, como en el juego. Sí. O sea, permítanle al niño que juegue cosas de niña, no le pasa nada. E igual, permitan a la niña que juegue cosas de niños. Es más permitido para la niña accesar al juego del niño, pero al niño de repente le ven una muñeca y ya le están diciendo tontería y media. Te vas a hacer maricón y no sé cuánta cosa. Entonces, o sea, denle chance al niño también de explorar ese terreno. No le va a pasar nada y no se va a volver maricón. Por eso tiene que ver con otras cuestiones que van mucho más allá de jugar simplemente con muñecas o algo. Jueguito de té o cosas como esa, ¿no? Así es. A lo mejor yo lo digo porque yo lo viví con mis hermanas y eran los juegos cotidianos también. Claro. Yo terminaba con mi hermana jugando a la muñeca y haciendo y deshaciendo, ¿no? Sí. Fantástico. Y otro de los tips también puede ser ese, o sea, que tengamos una visión más amplia, una mente más abierta, que no sigamos repitiendo estos estándares de que las niñas deben de ser princesitas, las niñas deben de ser de cierta manera, ¿no? Frágiles, con juguetes, ¿no? Claro, con juguetes como juegos de té, burritos de planchar, ese tipo de situaciones. ¿Qué pasa si a su hija le regala un Lego para armar, ¿no? Puede llegar a ser una gran arquitecta. O carritos. Carritos, o sea, porque luego pasa algo bien curioso, o sea, no se les permite desarrollarse en estas actividades, pero ¿qué tal cuando ven a una mujer que motociclista, por ejemplo, o tal, una mujer piloto, ¿no? Ahí están, que se les cae la baba, ¿verdad? Si los sí, o un excelente deportista también, ¿no? Puede, claro. Puede darse el caso a una chica que le regalas un balón de pequeñita, ajá, se puede convertir en un excelente futbolista o en un excelente basquetbolista, no sé, ¿no? La gama de cosas a las que puede accesar también la mujer es increíblemente amplia. Entonces, romper como con esa serie de ideas y dar participación. Yo creo que eso es muy importante. Dar participación por igual, tanto al niño como a la niña. Así es. Porque a veces no le das la oportunidad de expresar opinión al niño o a la niña. Entonces, hay que aprender a escuchar también lo que el niño o niña te tiene que decir. Son importantes sus ideas. Son importantes sus aportaciones sociales, ¿no? Por el simple hecho de ser seres humanos. Así es. No, y que son niños y que tratan de explorar. Que de repente el niño dice, es que yo no quiero jugar fútbol porque yo quiero jugar voleibol o quiero jugar otra cosa. Y no, eres niño, tienes que jugar fútbol. No. Permitir a estos niños que conozcan, que tengan un conocimiento más amplio, porque esto más que cerrarlos a ser más femenino o hacerlo más masculino, más macho, les permite que tengan una vida más amplia y una mentalidad más flexible. Pues sí, y ya para terminar, porque ya se nos acabó el tiempo el día así de hoy, es. Pues hacerles una recomendación de alguna película, vos tú que eres cinéfilo, a mí se me ocurre ahorita la de el niño que es bailarín, Billy Elliot, que es una delicia, y es donde podemos excelente explorar película. Esta parte precisamente, porque el Billy y Elliot es muy bien vista y ha ganado mucha taquilla muchos en Broadway, premios. Así es de que muy buena película. Hay como tres versiones, sí, creo. Una que yo recomiendo también se llama, creo que en español se llama No sin mi hija, pero en inglés se llamaría No Without My Daughter. Ajá. Sí, no sin mi hija. Que se va. Que es, se la Arabia, llevan a Irán, algo así. Irán. Es una excelente película, un poquito vieja, pero excelente película. ¿Fuerte? Fuerte. Muy ¿no? fuerte. No sin mi hija, pues, Billy Elliot, ¿alguna otra que se nos pase? Bueno, igual hablando un poquito de esta cuestión, a lo mejor con una tendencia más hacia el respeto de la identidad de género, la de Mi vida en rosa. Mi vida en rosa. Excelente cinta. Y otra también que habla acerca de los roles de género, de costumbres y de todo eso, una novela de Laura Esquivel, Como agua para chocolate. Como agua para chocolate. Yo creo que es un referente deliciosa. De la cultura mexicana y de cómo las tradiciones se van perpetuando hasta que pues alguien llega y las rompe.
¿verdad? Pues bueno. Bueno, chicos. Nos despedimos el día de hoy. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Luis Adrián, nuevamente. Saludotes. Queremos saludos a todos ustedes que nos hacen favor de seguirnos jueves con jueves. Y bueno, los esperamos el próximo con un tema súper interesantísimo. Michelle, besos. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Besos. Chao. Bye. Tecnogym Fitness Center, el mejor lugar para cuidar tu salud. Contamos con los aparatos más modernos, articulados y de cardio. Aerobics, box, pierna, insanity, instructores especializados, suplementos alimenticios, horario corrido de 5:30 de la mañana a 10 de la noche y sábados de 7 a 3 de la tarde. A tus órdenes, Onocampo Poniente, 29 Colonia Centro, aquí en Zamora. Somos de la Escuela Pablo Latapit y somos... ¡Tabandú! Magazine Tabandú. Sintoniza este programa donde habrá música en vivo, invitados, entrevistas, análisis y sobre todo tu presencia en un programa donde se sienta la alegría del fin de semana. Magazine Tabandú, sábados 19 a 21 horas, Tabandú Televisión, iluminando tu horizonte. Soy Zaira Ruiz, mezzosoprano, y gracias a todo el auditorio de Tabandú, soy orgullosamente zamorana, orgullosamente Tabandú. Tecnocel, reparación, mantenimiento y venta de refacciones para celulares y tablets de todas las marcas. Trabajos garantizados, ya que contamos con técnicos capacitados. Estamos a tus órdenes en Virrey de Almanza 514, Fraccionamiento Las Fuentes. Teléfono 126-5578, aquí en Zamora, Michoacán. Tecnocel. Nosotros somos Yaguas Escénica y somos campeones internacionales en el área de cheerleading y dance en México. Y nosotros somos Tabandú. ¿Qué tal, amigo? Yo soy Luis Franco, jugador del Club León. Yo soy Jesús Bañas, jugador de Tigres, y nosotros somos Tabandú. ¿Quiere que su negocio crezca? Acérquese a nosotros. Nosotros lo potencializamos. Tabandú Televisión, tabandú.com, iluminando horizonte. Esto es T de Tabandú. Tabandú.com, tu portal de internet. Iluminando tu horizonte. Migración de la mariposa monarca en Michoacán, maravilla de la naturaleza que cada año impresiona y conmueve a los visitantes. Después de viajar miles de kilómetros, la mariposa monarca ha llegado a sus santuarios donde puede admirarse de noviembre a marzo. Ven a Michoacán, un estado lleno de belleza y experiencias extraordinarias. Michoacán, el alma de México. Gobierno del Estado. Thank you.
Conoce Tabandú Televisión, con programas variados, informativo, entrevistas, deportes, salud y talentos musicales que te sorprenderán. Tabandú Televisión es nuestra, es tuya. Es un proyecto zamorano donde tú podrás verte porque tú eres el protagonista. Verás a tu gente, te identificarás, ya que conocerás nuestras pequeñas y grandes historias de esta, nuestra región. En Tabandú, gustosamente difundimos lo social, artístico, cultural, comercial, deportivo y todo lo que tenga valor y orgullo. Contamos con programación variada para toda la familia. Algunos de nuestros programas son Talentos Tabandú, un programa donde conocerás a los mejores cantautores e intérpretes de la región. Salud y Bienestar, un espacio dedicado a la ciencia médica, donde aprenderás a vivir más sanamente. El Rol, dedicado especialmente a la audiencia joven. Espacio en donde podrás participar de manera interactiva opinando acerca de cualquier tema. TV Films. Para todos aquellos amantes del cine, este es un lugar exclusivo para ellos. En este programa podrás enterarte de todas las novedades del séptimo arte. Tabandú se transmite por TV Rey, que ofrece la mejor calidad. Además se transmite por internet, llegando a todo el mundo. Nuestra televisión local Tabandú es y será la memoria activa de nuestra gente. Por eso estamos en marcha. Por eso nuestra ilusión de crecer contigo responsablemente. Estamos con la comunidad. Somos la nueva alternativa de comunicaciones en la región. Tabandú está cambiando el modo de ver televisión y escuchar radio. En Tabandú aprovechamos uno de los fenómenos más relevantes de la modernidad, el uso de computadora o un dispositivo móvil, smartphone, tableta o portátil para ver la televisión y escuchar radio. Mediante esta técnica, el espectador mejora su experiencia con el programa gracias a una interacción real y bidireccional. Esto es Tabandú, una empresa joven que trae para ti nuevos horizontes en comunicaciones, con un gran equipo trabajando en pro de Zamora y la región. Llevando a cualquier lugar donde te encuentres una nueva opción de radio y televisión. Detrás de Tabandú hay gente con nuevas ideas, desarrollando productos y contenidos lo mejor posible. Siempre en constante evolución y tratando de ser mejores cada día. Además, contamos con un portal de internet donde puedes acceder desde cualquier lugar y enterarte de lo que nuestra región ofrece. En Video On Demanda hemos recopilado lo relacionado con nuestra región y así disfrutarlo en el momento que lo desees. Permítenos ser tu herramienta de comunicación y construir grandes sueños juntos. Tabandú es zamorano y estará contigo siempre, iluminando tu horizonte.